Hola chicos, hoy vamos a ver un tema nuevo, muy sencillo, pero que definitivamente es necesario ponerle atención. Convertir fracciones decimales a decimales. Para ello vamos a recordar que los enteros están del lado izquierdo del punto decimal y son las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, etc. Los decimales están del lado derecho del punto decimal y son pequeñas fracciones. Entre los decimales están los décimos, los centésimos, los milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos y millonésimos. Claro que hay más decimales, pero nos conformamos con llegar hasta millonésimos. Vuelvo a repetir. Los decimales están del lado derecho del punto decimal y son décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos y millonésimos. Una fracción decimal se forma por un numerador y un denominador, que es la unidad seguida de ceros. Por lo tanto, me está indicando una división. Cuando dividimos, el punto decimal debe correr hacia la izquierda, como lo he colocado en la parte inferior. Mira, aquí tengo unas fracciones decimales. Por ejemplo, 5 décimos. 5 décimos quiere decir 5 entre 10. Para no hacer la división, lo que yo tengo que hacer es correr el punto decimal. El 5, que parece que no tiene punto decimal, lo tiene al final, invisible, escondido. Y el punto va a correr solamente un lugar. ¿Por qué un lugar? Porque el 10 tiene un 0. Entonces, si mi punto está aquí, yo corro un lugar a la izquierda, porque es división, pongo punto decimal 0. A la hora que yo lo acomode en mi tabla, será 0 enteros, punto decimal 5 décimos. ¿Te fijas qué fácil es? Bueno, pues ahora vamos a hacer el siguiente. Dice 7 centésimos. O bien 7 entre 100. Así es que 7 centésimos es igual a 7 entre 100. Como podrás ver, aparentemente el 7 no tiene punto decimal, pero todos los números tienen punto decimal. En este caso se encuentra invisible y al final. Siempre que un número no tenga punto decimal, se va a encontrar al final, invisible. Es algo que debes recordar. Ahora, para no hacer la división, yo voy a correr el punto decimal. ¿Cuántos lugares lo voy a correr? Como es una división, lo voy a correr a la izquierda. Y como es 100, tiene 2 ceros, lo voy a correr 2 lugares a la izquierda.
aquí está mi punto decimal. Entonces corre. 1, 2, punto, 0. Ahí también dice 7 centésimos. Y si yo lo pongo en la tabla, dirá 0 enteros, punto decimal, 0 décimos, 7 centésimos. ¿Ves qué fácil es? Bueno, ahora, mi siguiente número es 43 diez milésimos. Esto es igual a una división. 43 entre 10,000. Ya sabes que el punto del 43 va a estar al final invisible. ¿Y cuántos lugares va a correr? Como es una división, va a correr hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 lugares. Porque el 10,000 tiene 4 ceros. Así es que pongo mi número 43 y mi punto decimal, que está al final, va a correr a la izquierda 4 lugares. 1, 2, 3 y 4 lugares. Punto 0. Ahora lo voy a acomodar debajo de mi tabla. 0 enteros, punto decimal, 0 décimos, 0 centésimos, 4 milésimos y 3 diez milésimos. ¿Te das cuenta cómo coinciden? Ahora tengo 15 milésimos. Bueno, pues esto es una división. Así es que pongo 15 entre 1,000. Como es una división, el punto decimal va a correr a la izquierda. Pongo mi número 15, que ya sabes que el punto decimal lo tiene invisible al final. Como es una división, va a correr 1, 2 y 3 lugares a la izquierda. Entonces corre 1, 2 y 3 lugares a la izquierda porque el 1,000 tiene 3 ceros. Si yo lo acomodo en mi tabla, será 0 enteros, punto, 0 décimos, 1 centésimo, 5 milésimos. Y como podrás darte cuenta, aquí dice 5 décimos y aquí también dice 5 décimos. Te lo está diciendo en la tabla. 7 centésimos y 7 centésimos. 43 diez milésimos y 43 diez milésimos. Observa la tabla. 15 milésimos y 15 milésimos. Puedes observar la tabla. Es lo mismo, solo que en la primera parte están en forma de fracción. Y en la segunda parte están en forma de decimal. Haremos otros ejercicios para que no te quedes con dudas. Tenemos 2 milésimos. 2 milésimos es una división. Es 2 entre
mil. Y para no hacer mi división, solo tengo que correr mi punto hacia la izquierda, en este caso, 1, 2, 3 lugares, porque el 1000 tiene 3 ceros. Recuerda que mi punto está escondido, invisible, al final. Entonces empiezo a correr hacia la izquierda 3 lugares. 1, 2, 3, punto y 0. Si yo lo coloco debajo de la tabla, me va a dar 2 milésimos. 0 enteros, punto decimal, 0 décimos, 0 centésimos, 2 milésimos. Lo hemos hecho y ha sido realmente muy fácil. Ahora, tenemos 32 10 milésimos. 32 10 milésimos es una división. 32 entre 10.000. Esta división la vamos a hacer de forma abreviada. Mi número 32 tiene el punto invisible, escondido, al final. Y como es una división, va a correr tantos lugares como ceros haya a la izquierda. 1, 2, 3, 4 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4 lugares a la izquierda, punto, 0. Ahora lo voy a colocar debajo de mi tabla. 0 enteros, punto decimal, 0 décimos, 0 centésimos, 3 milésimos y 2 diez milésimos. Se lee 32 diez milésimos. Tengo 7 décimos y esa fracción me indica una división. 7 entre 10. Esta es una división abreviada. Entonces, pongo mi 7, cuyo punto está invisible al final, y va a correr un solo lugar a la izquierda, porque es división, y porque el 10 tiene un 0. Mi punto decimal está al final. Entonces corre un lugar a la izquierda porque se está dividiendo. Pongo el punto y el 0. Y dice 7 décimos. Lo pongo en mi tabla para comprobar. 0 enteros, 7 décimos. Puedes observarlo. Luego tengo 30 centésimos. También es una división en forma de fracción. Y la coloco de la siguiente manera. 30 entre 100. Cuando hablamos de divisiones, el punto decimal tiene que correr hacia la izquierda. Y cuando un número no tiene punto decimal, ya debemos de saber que su punto decimal es invisible y está al final del número. ¿Cuántos lugares va a correr a la izquierda? 1 y 2, porque el 100 tiene 2 ceros. Entonces es
1 y 2. Punto 0. Ahora lo voy a colocar en mi tabla para que veas que sí me da. 0 enteros. Punto decimal. 3 décimos. 0 centésimos. Se lee 30 centésimos. ¿Verdad que es fácil? Ahora te toca trabajar a ti solo.